¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos a esta hora de la tarde del miércoles 13 de octubre del 2021. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en su Chiapa, aquí en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y allá en los altos de Chiapas, el canal 20 Cable Ilusión en el municipio de Teopisca. Gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos. Vamos a la información porque se estima para este 22 de octubre, la apertura de convivencia infantil aquí en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. La secretaria general del Ayuntamiento de la capital, Carla Burguete Torrestiana, locatarios del Parque de Convivencia Infantil y diversas áreas municipales, realizaron un recorrido en las instalaciones del parque con el objetivo de establecer condiciones que favorezcan a su apertura, por lo que se establecerán brigadas de limpieza y mantenimiento de los espacios que se pueden intervenir y se estima la reanudación de actividades para el próximo 22 de octubre. Asimismo, se establece que la Secretaría de Salud Municipal y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios se encargará de verificar la aplicación de los protocolos sanitarios, fumigación en todo el área del parque y el manejo adecuado de los alimentos, mientras que Protección Civil revisará los estados de los juegos mecánicos con el propósito de determinar cuáles pueden activarse para este momento y cuáles tendrían que esperar algún mantenimiento. Carla Burguete Torrestiana detalló que en coordinación con los locatarios se actuará en la rehabilitación del espacio con medidas de atención inmediata, como la rehabilitación de infraestructura básica, y se establecerán proyectos de rehabilitación para la infraestructura que requiere mayor inversión y un mayor esfuerzo, como el tema del alumbrado público, cables y estructuras dañadas. Van a abrir, pues, convivencia infantil el 22 de este mes de octubre. Y sobre materia de seguridad, Gabriela Cepeda Soto, quien es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección del Estado de Chiapas, indicó que el tema de las autodefensas se tiene que atender de fondo. La información completa lo tiene mi compañero Rodolfo Flores. Rodo, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que Gabriela Cepeda Soto, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el tema de las autodefensas en Chiapas se tiene que tener de fondo. En este sentido, expuso que se ha mantenido un diálogo constante con los involucrados en este tema. Expuso que la dependencia en su cargo coadyuva en todos los temas que acontecen relacionados a la seguridad. Es por ello que se ha reconocido públicamente el surgimiento de estos grupos armados. Atenderlos desde su origen, dijo, es necesario. En algún momento han manifestado sus inconformidades postelectorales en diferentes municipios del estado y se está atendiendo. Nosotros, dentro de nuestras facultades y atribuciones que nos confiere la ley, estamos ayudando al respecto. En dependencia de su cargo se encuentra monitoreando constantemente este tema social que ha cobrado fuerza, así como relevancia en diferentes regiones del estado. Pantelos, Sinocobera, Altamirano, la zona selva, entre otros municipios, son los focos rojos en estos momentos. Son casos que se han dado a conocer a nivel nacional e internacional. Respecto a las acciones también del grupo conocido como los Botonetos, señalados de cometer una serie de actos violentos en San Cristóbal de las Casas, informó que todos los días se llevan a cabo acciones interinstitucionales para atender la problemática. Dijo, estamos realizando operativos de manera conjunta con otras instancias en San Cristóbal de las Casas y por supuesto que ya tenemos un acercamiento con las nuevas autoridades municipales para fortalecer las acciones de prevención y de seguridad. Recordó que el pasado domingo por la noche suscitó hechos violentos donde hubo un elemento herido de la policía municipal, el cual, dijo, se encuentra fuera de peligro. Otra acción que se lleva a cabo en coordinación con la Guardia Nacional es la seguridad en carreteras, principalmente en aquellos puntos donde se han reportado hechos delictivos. La funcionaria estatal dio a conocer que, pues, el panorama estatal, Chiapas sigue siendo el segundo estado con menor índice delictivo. Hasta aquí mi reporte, Carlos. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo. Rodolfo Flores con esta información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Y también algo que tiene que ver con la seguridad de y la migración. Baja el paso de migrantes por el río Suchiate. Esta información es de mi compañero Ramón García Carmona. Dice que grupos de balseros que tienen como principal actividad el traslado de personas y mercancía a través del río Suchiate señalan que en las últimas semanas el tránsito de migrantes, principalmente haitianos, ha disminuido notablemente. Han dejado de usar los pasos informales de este municipio fronterizo con Guatemala. Algunos, pero pocos, pasan por otro punto, otros puntos como frontera Hidalgo, pero la gran mayoría, según los propios migrantes, buscan llegar al centro de Chiapas a través de pasos cercanos a Comitán.
La presencia de personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional ha incidido en esas acciones, pero además al migrante que busca llegar a la frontera norte se le facilita más el tránsito por Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México que hacerlo por esta frontera sur, toda vez que ahí se han instalado muchos filtros migratorios. En Suchiate, la actividad de los balseros ha regresado a tiempo de antaño, en el que sus clientes principales son guatemaltecos que viajan a Suchiate o Tapachula a realizar sus compras de mercancías. Lo hacen de manera irregular a través de las balsas y no por los cruces oficiales que existen, ya sea los dos puentes de Suchiate o el de Talismán. Las personas prefieren el cruce por cualquiera de los pasos informales y a través de las balsas. Se ahorran tiempo en trámites, revisiones e incluso impuestos y decomiso de las mercancías al evadir la aduana y la garita migratoria precisamente del Instituto Nacional de Migración. Mire, actualmente los tipos de cáncer en los niños de mayor incidencia, pues hay que estar pendientes de esto porque la leucemia, tumores de sistemas nerviosos y otros son los que los afectan. La información lo tiene mi compañero Willy Chacón. Willy, te escuchamos. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien comentas, pues te platico que los médicos Wendy Rubí Roblero Peniche y Carlos Enrique Domínguez López, presidentes de la Fundación CARU, comentaron que actualmente los tipos de cáncer en los niños de mayor incidencia son las leucemias, los tumores del sistema nervioso, tumores cerebrales y los linfomas. Además, otros de menor prevalencia son los retinoblastomas y los osteosarcomas. Todos los papás, hijos y las madres de familia deben saber y conocer que existen todas estas enfermedades y nadie está exento. Explicaron que la detección es posible, aunque es un poco difícil. Se debe involucrar el médico de cabecera, los maestros, los papás y los familiares más cercanos para darse cuenta si el niño o la niña tiene dolores en los huesos, por ejemplo, que es lo que se conoce comúnmente como el dolor de crecimiento, que jamás debe ser minimizado. También estar atento si presenta dolor de cabeza constante, sin causa aparente, fiebre alta, cansancio en excesos, sueño, moretones, aparición de bolitas o ganglios en el cuello, abdomen, axila, en las ingles o bien en la parte trasera de las rodillas. De manifestarse dos o más síntomas, es necesario, dijo, acudir con el médico. Comentaron que el cáncer infantil en general engloba numerosas tumoraciones o enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se esparcen sin control en cualquier parte del cuerpo y puede aparecer en cualquier momento de la niñez o la adolescencia. Roblero Peniche indicó que si bien es necesario estar alertas a estos síntomas, si se presenta uno o dos de estos, no quiere decir que automáticamente se debe pensar en cáncer, pero sí es necesario acudir con el médico para que realice un diagnóstico, sobre todo si estos son repetitivos o son frecuentes. La clave para vencer el cáncer, dijo, o cualquier tipo de cáncer a cualquier edad, es la detección oportuna. Ahí la importancia de acudir de forma periódica al médico, no minimizando cualquier anormalidad en la salud, ya en los niños o bien en los adultos. La enfermedad no es sinónimo de muerte hoy día. En caso de que un niño sea diagnosticado, explicó, con cualquier tipo de cáncer, debe recibir tratamiento inmediato, lo que le otorgará una sobrevida de hasta un 85%. Algunos tratamientos son la radioterapia, la quimioterapia, la cirugía invasiva o la inmunoterapia. Es mi reporte, Carlos. Regreso contigo. Gracias, Willy. Buenas tardes. Willy Chacón con esta información grave, por cierto, en los menores de edad. Vamos a otro tema porque inauguran actividades de la tercera Expo Tierra UNACH para fomentar el desarrollo económico de nuevos empresarios que se dedican a la elaboración, transformación y o comercialización de productos o servicios regionales. El Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma de Chiapas realiza la tercera Expo Tierra UNACH del 12 al 15 de octubre en las instalaciones del Auditorio Los Constituyentes. En la inauguración de este evento se contó con la presencia del rector de la UNACH, Carlos Natarén Andayapa, el encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno de Chiapas, Carlos Alberto Salazar Estrada, y el titular del CESO, Oel García Estrada.
El proyecto que impulsa la Oficina de Innovación Social de este centro brinda apoyo a los pequeños empresarios para que reciban capacitación permanente, así como acompañamiento en las acciones para definir su logotipo, marca, comercialización de sus productos, entre otras actividades tendientes a procurar su crecimiento y desarrollo. Con esta iniciativa se han beneficiado a 37 microempresas de productos naturales para uso externo, de elaboración de artesanías con telar de cintura, bordados o pintados a mano, diseños en ámbar, accesorios para damas, caballeros e infantiles, servicios turísticos, alimentos, extractos naturales, entre otros productos. Vamos ahora a la sección deportiva. Vamos con mi compañero Freddy Manga. Freddy, ¿qué tenemos para el día de hoy? Adelante, te escuchamos. Bueno, no escuchamos todavía mi compañero Freddy Manga, nada más le adelanto que hoy a las 8 de la noche la selección mexicana allá en San Salvador va a jugar contra la selección de ese país en lo que es el octagonal rumbo a la Copa del Mundo del próximo año. Freddy, te escuchamos, adelante. Bueno, parece que no lo tenemos, pero vamos a cultura. Bueno. ¿Sí, ya está? Bueno, Freddy, adelante, te escuchamos. Bueno, vamos a cultura mientras. La Puerta Abierta de Teatro será una de las sedes para las presentaciones teatrales que forman parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura que organiza la Secretaría de Cultura Federal a través del Centro Cultural Helénico. Ante ello, Saúl Goé, integrante de Confines Teatro, informó que por medio de un boletín que el Circuito Nacional de Artes Escénicas tendrá 1.400 funciones a lo largo y ancho del país, junto con la participación de 140 compañías teatrales de diversos estados de la República, por lo que los chiapanecos podrán disfrutar de alguna de esas funciones acudiendo a la Puerta Abierta o al Foro Telar Teatro. La gira está conformada por 7 circuitos que fueron divididos por estados. El circuito número 7 está integrado por Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Las agrupaciones participantes darán 2 funciones en un espacio independiente en cada uno de los estados mencionados. En el caso de Chiapas, se darán 2 funciones en 2 foros distintos, precisó Saúl. En ese sentido, adelantó que la Casa Teatro La Puerta Abierta ya se encuentra lista para recibir a las agrupaciones que forman parte de este circuito que iniciará el próximo 16 de octubre del 2021. Al momento de postular la convocatoria, cada agrupación se puso en contacto con un foro que cumpliera con los requerimientos establecidos en las bases. Muchas agrupaciones del país decidieron que el Foro de la Puerta Abierta es el lugar propicio para presentar sus trabajos escénicos, por lo que nos visitarán 5 agrupaciones, refirió. Entre las compañías que estarán en este espacio independiente tenemos a Ensamble Lasbeck con la obra Impromptu, dirigida por el maestro Fernando Iralda, y la compañía Goenti Teatro con el montaje Miss Bubble Gummers, escrita y dirigida por Abraham Salomón, ambas del estado de Puebla. También estarán Tribolite Teatro con la obra La extraña desaparición de las luciérnagas, bajo la dirección de Raiza Robles, la compañía Mermejita Circus con la pieza Contrapeso, dirigida por Ingrid Esparza, y de Teatro Cabaret, Nopal con Flor, nos presentará Las siervas de la pasión de Jesús, un texto de Francisco Reyes y dirigido por Paola Izquierdo. Asimismo, añade que los integrantes de Confines Teatro también estarán de gira entre el 21 de octubre al 12 de noviembre con Ícaro al fondo del océano de Daniel Antonio García Orellana, bajo la dirección del maestro Jorge A. Zárate. Estaremos presentándonos en Telar Teatro y Patio Petul en Chiapas, mientras que en Oaxaca lo haremos en la locomotora Foro Escénico, en Puebla en el Centro para las Artes de Tien y en Chimpalcingo Guerrero en el Foro Escénico de La Mancha, finalizó Saúl Goé. Para Tevio de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Gracias a Darwin Mendoza por la información de cultura. Ahora vamos, sí, con Freddy Manga. Freddy, te escuchamos con los deportes. Buenas tardes. Nos estamos reportando desde El Salvador. No, hombre, ya quisiera yo estar en El Salvador allá siguiendo la selección mexicana. Bueno, la tecnología que no tiene palabra. Y entramos en materia, hablamos del tema de la selección mexicana que esta noche enfrentará precisamente a El Salvador en el Estadio Cuscatlán, denominado el más hostil de toda CONCACAF. Hasta allá estará jugando el tricolor para buscar mantenerse invicto y líder de este octagonal final de la CONCACAF.
11 puntos tiene el equipo mexicano por 5 del Salvador, que es sexto de la clasificación. Habrá algunas modificaciones por parte del Tata Martino, no estará contemplado César Montes en zona defensiva, tampoco Jorge Sánchez, ambos presentaron ciertas molestias musculares e incluso los dos elementos no hicieron el viaje a Centroamérica, reportaron con sus respectivos clubes, en el caso de Montes con Monterrey y Jorge Sánchez con el América. Henry Martín sí habría hecho el viaje, el delantero del América y de la selección, pero no estaría en disposición de entrar al partido. También está entre algodones quien estaría ocupando el puesto de delantero, sería Rogelio Funes Mori en lugar de Raúl Jiménez. Al Lobo Mexicano le estarían dando descanso, como fue parte de la negociación con el Wolverhampton. Esa sería la actividad. De ahí en fuera se mantendría los jugadores que iniciaron ante Honduras pasada, el juego pasado. Hablamos de Paco Memo Ochoa, de Jesús Gallardo, de Luis Rodríguez, Héctor Moreno, Néstor Araujo, estaría Sebastián Córdoba, Héctor Herrera, y por ahí también me parece que estaría entrando Andrés Guardado. Y en zona ofensiva estaría por igual el Tecatito Corona, Irving Lozano y Rogelio Funes Mori. Más de 30,000, se dicen, más de 30,000 salvadoreños habrían ido a incomodar la noche de la selección mexicana a su hotel sede, haciendo bulla con la batucada, con fuegos artificiales. El lema de la afición del Salvador es: al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Es lo que han mencionado los aficionados que se dieron cita en el bulevar principal. Hoy habrá alrededor de 35,000 espectadores en el Cuscatlán que buscarán hacerle la vida imposible al cuadro mexicano. Es la sexta jornada, se necesita comenzar a sacar puntos importantes porque durante la tercera etapa de este octagonal final, México tendrá 4 visitas consecutivas. Bueno, esta es la primera en El Salvador, de ahí estaría visitando Estados Unidos, estaría visitando Canadá y posteriormente a Kingston. ¿Cuándo regresaría la selección mexicana a suelo nacional? Hasta enero del 2022. De ahí la importancia de sacar estos 3 puntos para estar más afianzados en la cima de esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Dejamos el tema de la selección mexicana y hablamos del fútbol local porque Cafetaleros de Chiapas hoy en punto de las 4 de la tarde recibe a Montañeses FC en lo que será la jornada 5 de la Liga Premier, la segunda división de nuestro fútbol mexicano. Cafetaleros, que viene en calidad de líder general, no de su grupo, general, con 13 puntos, recibe a Montañeses, que en el sector es sexto, trae, viene de perder incluso ante Escorpiones FC 2-1 como local, viene dolido el equipo visitante, buscará ser nombrada esta tarde en el Víctor Manuel Reina, que recibirá gente, habrá aficionados en la zona de sombras, y Miguel Ángel Casanova ha dicho que difícilmente le cambiará a su esquema táctico. Los elementos de hace 2 encuentros, Deportivo Zap y el Inter de Querétaro, le han respondido y buscará quedarse con ellos. Alan de Jesús Acuasto todavía no se recupera, el volante de Cafetaleros, por lo que está descartado. Diego Gama viene retomando punto físico y volvería a entrar de recambio en la zona delantera. Hay partidos durante todo el día y que estarían pegando directamente en el sistema de clasificación. Interplaya y Reboceros se miden en Playa del Carmen. A menos de que Reboceros ganara de visitante y por 2 goles, estaría superando a Cafetaleros siempre y cuando estos no pierdan. De ahí en fuera, hasta un empate le sirve al equipo chiapaneco para mantenerse como líder en solitario de la Serie A, en lo que es el Grupo 2. Carlos César, esto es parte de la actividad a las 4 de la tarde. Cafetaleros de Chiapas recibe aquí en el Zoque a Montañeses FC. Perfecto, Freddy, muchas gracias. Buenas tardes. Freddy Manga con la información deportiva de esta tarde. Bueno, ya nos vamos. Gracias a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisco. Usted, gracias. Buenas tardes. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Gracias.